Sono Manuel Di Geronimo, Spartan Racer, coach SGX, laureato in scienze motorie di osteopata. In questi video vi racconterò tutto sul mondo Spartan e OCR. Scoprirete insieme a me tutti i segreti dello sport più bello della Terra. Non esistono ostacoli troppo grandi, esistono solo motivazioni troppo piccole. Ciao a tutti ragazzi, ora siamo qui con una grandissima atleta spagnola, Simone Matos. Non è spagnola, è brasiliana? Sì, sono brasiliana. Ok, una atleta brasiliana, però vive in Spagna. Sento, no? Che bene. Da tantissimi anni qui. Chi è Simone Matos? Simone Matos è un atleta incredibile, è una donna fortissima. Non è nel suo miglior anno, però è una persona che può insegnare tanto. Tra l'altro è una donna super healthy ed è una donna da conoscere. Ok, grazie a Simone per stare qui. E quello che decía que eres una atleta super fuerte, tampoco sé, este año no te ha ido muy bien porque ha tenido algunas lesiones, ¿no? Sí, bueno, debido a algunas lesiones, aparte de las lesiones, pues proyectos personales y he decidido ahí tener ahí tomar un año sabático, ¿no? Como digamos aquí en España, y ver un poco la Spartan Race por dentro, desde no un plan competitivo, pero un plan a ver. En plan de cómo es la Spartan Race y el corazón de la Spartan Race, ¿no? Qué bien. Ok, quello che dicevo che insomma quest'anno per lei non è stato il miglior anno, ha detto ha avuto progetti personali ed è anche per questo che lei ha detto che ha avuto l'anno un pochino più sabbatico e la cosa bella ha detto da atleta super elite ha voluto vivere l'esperienza in modo un pochino più normale, senza diciamo questa competitività. Quindi direi di andiamo a conoscere, a capire come mai, cioè questa è una cosa spettacolare, pensate, genericamente il passo da open a elite, invece c'è un passo da elite a divertirsi di più. Che è molto geniale che questo passo da tras, vivido bien. Que la gente está aquí que corre como un atleta elite, da open en elite, y tú dices, da elite a open a disfrutar. Sí. Eso está bien. ¿Cómo ha ido este paso? ¿Qué significa para ti? Explícamelo un poco. Hombre, sí, significa para mí, pues, vivir una experiencia diferente, ¿no? Una experiencia diferente, una experiencia única. Normalmente en las Spartan Race hago todas las categorías, sobre todo hablando de elite. En Barcelona, por ejemplo, no he salido en la carrera la bis, que era una carrera bastante dura. He estado de la parte de fuera, viendo un poco cómo corrían los atletas de elite, cómo saltaban los obstáculos. Bueno, la gran dificultad que tiene ver esa carrera del lado de fuera realmente es muy importante, ¿no? Impacta, ¿no? Y bueno, desde pasar a una categoría de estar elite y siempre de las tres primeras y de repente pasar a cuarta, quinta, realmente te hace pensar, ¿no? Te hace pensar muchas cosas, de ver lo que tiene que mejorar, cómo están haciendo las otras chicas, ¿no? Y con eso realmente es una experiencia que aprende. Yo he aprendido muchísimo ese año y ese aprendizaje me va a valer para el año que viene volver a estar en lo más alto del podio. Vale, ok. Io ho chiesto com'è questo passaggio da elite a una categoria inferiore. Lei mi ha detto che per esempio a Barcellona non ha corso la beast in elite, bensì ha seguito gli atleti e ha detto che l'esperienza è stata che ha visto le persone soffrire e vedere le persone come la vivano è una cosa strepitosa. Vedere questa esperienza l'ha aiutata tanto a maturare, ma anche a riflettere. Lei ha riflettuto tanto perché dice passare dalle prime tre alla quarta, quinta, non essere più nel podio, non è facile, però l'ha fatto tanto riflettere e mettersi in gioco, pensare cos'è che fanno le altre persone. E dice questo lo aiuterà il prossimo anno per fare meglio. Questo prossimo anno va a correre in elite también? Sì, il prossimo anno, vamos, estamos ahí a pedo cañón. E dimmi un poco. Che ha passato da stare da prima tre a quarta, quinta, che sta gente più forte, che la gente si entrena più, che sta passando qui? Che il livello è cada anno più alto? Sì, bueno, lo che passa alla Spartan Race è che cada anno non solamente la organizzazione, ma anche gli atleti, la gente viene molto preparata, cada vez. Las chicas vienen mucho más fuertes, los temas de entrenamiento, las carreras, los ritmos son más fuertes, tanto el ritmo de carrera como el ritmo de entrenamiento. Y hombre, si una persona realmente no está a la altura, es muy difícil enchufarte ahí, estar entre las tres primeras, porque claro, las Spartan Race son carreras
que tienes que ir a full, ¿no? Digamos ahí, o sea, tirar la casa por la ventana. Y para mantener esos ritmos, no solamente son los entrenamientos, o sea, tienes que hacer los entrenamientos, pero tienes que hacer esa transferencia de los entrenamientos a las carreras, que es donde ves realmente los resultados, ¿no? Estar siempre de cabeza. Siempre de cabeza, ¿no? La mentalidad, a ver la salida, cómo voy a salir, las estrategias. Y yo creo que cada vez la gente va más fuerte, la gente en los obstáculos va más convencida, cada vez la gente hace menos burpees y yo veo que la gente viene muy diferente, ¿eh? Cada vez más están más preparados. Por esto no es un deporte por nada fácil esto, es no. Un deporte para estar al tope. Es muy complicado porque los ritmos de carrera son muy fuertes, entonces tienes que estar preparado psicológicamente y físicamente, porque ten en cuenta que si te penaliza en un obstáculo, pues ya viene gente muy pegada detrás. Eso no estamos hablando de 5 años atrás o 4 años atrás, que tú penalizabas en 30 burpees y no te pillaban. No, hoy en día las 5 primeras chicas siempre van muy pegadas. Eso quiere decir que cada vez hay más nivel. Perfecto. Ok, yo he dicho, ¿cuál cosa es estado que puedo pasar de las primeras 3 a la cuarta quinta? Lei mi ha detto che non solo le sport come gare stanno diventando più difficili, ma bensì il livello sta diventando più difficile. Gli atleti ogni gara arrivano sempre più preparati, sempre più sicuri, sempre più pronti. Non basta essere preparati e allenarsi tantissimo, deve arrivare preparato mentalmente, perché sono gare sia fisiche che mentali. Quello che dici che mentre 4-5 anni fa potevi fare un burpees e comunque sbagliare un ostacolo e arrivare tra le prime 3, oggi tutte le donne, le prime 5, sono tutte insieme. Se tu fai un burpees sei già fottuto, quindi nel senso sei costretto a stare sempre sempre al top. Quindi quello che necessita, e questo non è uno sport facile per stare nei top livello, dove il livello è veramente alto e questo sport sta diventando davvero bello e competitivo. Però, a parte questo, ti pido, come ti entrenas tu? Bueno, digamos, este año, como lo año sabático, no he podido entrenar a mi más alto nivel. Pero es verdad que estamos hablando de un año 2017 que la posición más mala que lograba en los podios era una segunda posición. Entonces, con lo cual los entrenamientos se notaban, los entrenamientos eran los más reales posibles. Era colgar, por ejemplo, una cuerda en un puente y abajo había un río y venía con el cuerpo completamente mojado, me arrastraba con sacos, con cubos, con cadenas. Y todo esto llevaba mi material a la montaña, hacía mi circuito cerrado y balizado, y ahí hacía circuitos pues cortitos de 5 kilómetros, pero una intensidad brutal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega a carrera, las sensaciones no son tan diferentes, ya sabes más o menos lo que te espera, ¿vale? Aunque la Spartan sea diferente carrera tras carrera, o sea, yo lo que noto aquí, por ejemplo, estamos en Valencia, entonces un circuito que hemos hecho este año no tiene nada que ver, aunque los obstáculos son más o menos parecidos, el circuito es completamente diferente, esa es una sorpresa, ¿no? O sea, lo que me encanta la Spartan Race, es que cada vez lo hacen diferente, lo hacen distinto, y esta es la palabra, la dinámica, y con lo cual los entrenamientos también tienen que ser diferentes. No puede ser siempre lo mismo, porque el cuerpo, claro, se acostumbra, el cuerpo se habitúa, y cuando llega aquí, pues, oye, tú tienes su presión, ¿no? Digamos así. Ok, yo he dicho, ¿ma cómo es que te alleni? Lei, pensate, en el 2017 la peor posición que ha avuto es un segundo puesto. Y lei me ha dicho que cuando se allena fuerte, allena il più possibile simile alla Spartan, cioè si porta tutto il materiale in montagna, scende una corda da un ponte, scende e fai conto nell'acqua, si bagna tutta, fa circuiti molto intensi dove trasporta sacchi, secchi, fa tutte cose simili alla Spartan che dicono ti portano ad avere una sensazione molto simile a quella di gara, nonostante che in gara le sensazioni, per quanto siano simili, sono sempre diverse, perché ogni gara è sempre diversa, ogni anno è differente, cambia qualcosa e tu non puoi preparare la gara esattamente allo stesso modo, quindi non ti puoi allenare sempre allo stesso modo, devi allenarti sempre in modo similare, ma devi essere pronto a tutto. Ok, però a parte di questo, tu eri una persona che come super bien. Io l'ultima vez mi spiegava che tenia una cosa, un progetto di comida. Sì. Spiegami un poco.
Bueno, sí. También está aquí, ¿no? Sí, claro, hombre. La he traído para ti, ¿eh? Para que lo pruebe, porque seguro que te va a encantar. A ver, pues nada, he abierto una tienda online. Ahí, que se vea bien. bueno, he abierto una tienda online de productos que es sin gluten, sin lactosa, apto para vegano. Son productos 100% natural, ¿vale? Estamos hablando de panes. Son panes especiales, en el caso este pan es el primero pan paleo 100% comercializado en toda Europa. Estamos hablando de un producto 5 estrellas con un sabor increíble, una textura súper esponjosa, súper jugosa y sobre todo que muy bajo en grasa, muy bajo en hidrato de carbono, 7 gramos de proteína por cada rebanada. ¡Ojo! ¿Vale? Bueno, y aparte de eso, la empresa se llama En Forma de Pan. Entras a la página www.enformadepan y ahí puedes ver que tenemos panes para varios deportes. Hay pan para espartanos, para triatletas, para Ironman, para ciclistas, para corredores, para todo. Realmente es un producto estrella desarrollado por una deportista de élite para vosotros, deportistas de élite, aficionados, que se cuiden, que lleven un estilo de vida sano, saludable, equilibrado, variado. Es posible comer pan, sí, es posible comer pan y lo mejor de todo, que no engorda. O sea, no va a tener esa sensación de inflamación en el estómago, de acidez. Ese producto no tiene grano, ese producto no tiene un nivel alto, hecho, ¿no? ¿Qué pan es hecho sin harina, dije? Este pan, por ejemplo, está hecho de harina de coco, almidón de tapioca, trigo saraceno, aceite de coco, cacao, canela, un toquecito de coco rallado, productos 100% natural y sobre todo ecológico. Siempre trabajamos con producto ecológico, no sobrador. No trabajamos con trazas de gluten. Vale, espera, te necesito traducir. Hoy he dicho, lei una persona que es súper dietro al cibo, siempre, diciamo, bueno. Anche malata di cibo, parlando. Oggi, tra l'altro, mi ha portato il suo pane. Ha lanciato questa azienda, siamo In Forma di Pan, ha creato per esempio questo pane che è senza glutine, senza lattosio, sono pane con basse calorie, fatto per esempio con farina di cocco, farina di cocco, almidone di tapioca che è un altro tubero, grano saraceno e tutta roba naturale, ecologica. E nel suo sito ci sono di tutti i tipi di pane in base allo sport che volete fare. E dice, è un pane che non ti infiamma, non ti fa sentire pesante, dice, per lo sport è importante. Io lo penso come a te, io penso che comer bene è molto importante, sempre perché quando vai a correre una carrera, sta più nervioso, è importante che tu comes. E credo che questa idea è geniale. Però ti chiedo, va a vendere solo in Spagna o también? Bueno, nosotros ahora mismo estamos vendendo in tutta la península. Y hay algún cliente que otro año que viene, pues empezamos a expandir pues un poco ese producto debido a la demanda para toda Europa. Entonces, por lo cual, nuestros clientes pueden entrar en nuestra página www.enformadepan, escogen su producto y nosotros a partir del mes de enero, del día 5 de enero del año que viene, ojo, nosotros ya empezamos a enviar para toda Europa. Primero pan paleo de Europa, ojo. Ok, quindi quello che diceva, pan paleo, il primo pan paleo di Europa. Pane innanzitutto che è totalmente ecologico, primo negozio online europeo di questo, dal 5 di gennaio venderanno in Europa, che dire, sicuramente io lo proverò perché ce l'ho qui, vi consiglio di provarlo. Ok, ultima pregunta, Simone, prossimo anno che vamo a fare? Correre di nuovo in elite, anno sabbatico o...? No, año sabático no. El pan ya está. Ahora tengo. ¿Entreno? Año sabático no. Ya tengo la empresa organizada, ya tengo ya el desarrollo del pan ya equilibrado, desarrollado. El año que viene, ahí vamos a estar para luchar, estar siempre entre las tres primeras y vamos a entrenar a tope. Año sabático ese año para descansar, para ver cosas, experiencias, viajar, conocer gente diferente, trabajar con mi proyecto y ahora ya está, pues el año que viene. A currar come Dio manda. Bene, ok. Quello che mi ha detto è che lei basta anno sabbatico, quest'anno ha fatto l'esperienza e il progetto è partito, dal prossimo anno sarà di nuovo al top e sarà nelle prime tre. E questo è molto interessante perché il livello femminile il prossimo anno sarà veramente, veramente alto. Grazie mille, nada, Simone. Grazie da te. Sono una speciale e ci vediamo al prossimo video. Muchas gracias, adiós, Daru.